Así que vamos a empezar con nuestra fecha del día de hoy y me va a ayudar con el día Fer. Fer, ¿me ayudas con el día? ¿Qué día es hoy, Fer? ¡Lunes! Hoy es lunes, ¿verdad? Muy bien, Fer. Voy a bajar un poquito aquí. Hoy es lunes. Y aquí tenemos la palabra lunes. Aquí dice lunes. Empieza con la letra I. Muy bien, Fer. Gracias. Ahora sí, vamos con la fecha. ¿Qué creen, chicos? Hoy estamos estrenando mes. Hoy es un mes nuevo. Y si el día de ayer se terminó mayo, hoy empezamos con un mes nuevo y empezamos con ¿qué número empezamos, Sam? ¿A cuánto estamos hoy, Sam? ¡Junio! ¡Es junio! Pero es el primer día de junio. Entonces, ¿qué número va aquí? El 1. El 1. El 1. Sí. Muy bien. Oye, primero, ¿qué mes por ahí? Ya me habían dicho. Me dijiste qué mes, pero ¿qué crees? Vamos a ver si alguien más sabe el mes. Sabe el nuevo mes. Vamos con Damián. Suerte. Ya Samuel nos dijo cómo se llama nuestro nuevo mes. ¿Te acuerdas? ¿En qué mes estamos? Ya lo habías dicho. ¡Junio! ¡Junio! ¡Muy bien! ¡Junio! ¡Junio! Y así escribimos junio. Empezamos con la letra... Aquí dice junio. Junio. ¿Y en qué año estamos? Seguimos en el mismo año. Todavía no se termina el año. A ver, me ayuda. Me ayuda, me ayuda, me ayuda. ¿Quién anda por aquí? David, ¿me ayudas con el año? ¿En qué año estamos, David? 2020. ¿Y cómo formamos 2020? ¿Con un 20? ¿Con un 20? ¿Cuál es el primer número? Con un 20 y un 1. No. ¿Con un 20 y un 1? ¿Pero cómo formamos del primer 20? ¿El primer número del 20 cuál es? Ahorita te lo doy. Ponle atención a mis... ¿El primer número del 20 cuál es? Antes del 0, ¿qué número ponemos? Mío. El 2. El 2, muy bien, David. 1. Y después, ¿qué sigue del 2? ¿Qué número sigue? 2. 2000. 2, luego el ¿qué? ¿Dos? ¿Qué sigue? ¡Cero! Un cero. Luego. ¿Qué otro? ¿Otro qué, David? ¿Y luego qué más? ¿Otra vez? Dos. Cero. Dos, cero. Y el último. Un cero. Muy bien, David. Gracias. Aquí tenemos 2020. Muy bien, y vamos por último con nuestra estación del año. Seguimos en... a ver, ¿quién me ayuda con la estación? Vladimir, ¿me ayudas con la estación del año? ¿En qué estación estamos? Otoño, verano, invierno, primavera. Contesta, Vladimir. Primavera. Primavera, muy bien, Vladimir. Y aquí dice primavera. ¿Ya viste? Primavera. Aquí ponemos primavera. Muy bien, chicos.
Excelente, pues ya tenemos nuestra fecha del día de hoy. Y hoy es lunes 1 de junio del 2020 y estamos en la estación de primavera. Ok, chicos, pues bueno, el día de hoy tenemos nuestra clase de cantos, perdón, de motricidad gruesa, pero para activarnos y empezar a bailar y a cantar, ¿sale? Vamos con esta cancioncita. Así que todos nos vamos a parar, chicos. Todos paraditos, paraditos. Porque vamos a activarnos, ¿va? Para comenzar a hacer la actividad que tenemos con sus acuarelas. ¿Listos? ¿Ya están listos? Yo no veo a nadie parado, ¿eh? Listos, listos, todos para arriba. Todos para arriba. Muy bien, Santi. Muy bien, Vladimir. ¿Listos? Ok, vamos a bailar. ¿Sale? El que no baile no va a poder pintar. No va a poder pintar el que no baile. Tiene que bailar para poder pintar. Ya no la sabemos, ¿va? Quita una mano, quita ahora un pie. Aquí está la otra mano y también el otro pie. Bailemos poqui poqui, giremos una vez. Volvamos a empezar. Aquí está una mano, quita ahora un pie. Aquí está la otra mano y también el otro pie. Bailemos poqui poqui, giremos otra vez. Y ahora vamos a bailar. Poqui poqui, poqui poqui. El que no baila no pinta. Agita la cabeza, agita la cintura, agita la rodilla, si movamos la nariz. Bailemos poqui poqui, giremos en un gris. Volvamos a empezar. Agita la cabeza, agita la cintura, agita la rodilla, si movamos la nariz. Bailemos poqui poqui, giremos en un gris. Y ahora vamos a bailar. Poqui poqui, poqui poqui. Aquí está la vez, aquí está la cinta, vamos poqui poqui, giremos en un gris, y ahora vamos a bailar. Poqui poqui, poqui poqui. Poqui poqui, poqui poqui. Bailando todo el fin de semana. Muy bien, chicos. Pues bien, todos pueden pintar el día de hoy, ¿sale? Todos se ganaron el pase a pintar el día de hoy. Ok, chicos, pues nos toca hoy motricidad gruesa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo a lo mejor extraño para ustedes, pero es muy, muy, muy divertido. Les voy a mostrar mi dibujo. ¿Ya todos tienen sus dibujos? ¿Sí? ¿Todos tienen sus dibujos? ¿Tienen sus acuarelas? ¡Wow! ¡Qué tiburón tan padre, Pedro!
¡Qué bonito! Tenemos acuarelas, tenemos los pinceles o el pincel que vayan a utilizar. ¿Sale? Tengo mi pincel, mis acuarelas, y como sabemos, las acuarelas necesitan un poquito de agua, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Primero, ¿qué creen que van a hacer? Se van a quitar calcetas y zapatos. Sí, vamos a quitarnos calcetas y zapatos, ¿ok? ¿Listos? Doy un minutito para... ¡Muy bien, David! ¡Ya estás listo! Sí, ya sabía, David, que ibas a hacer el primero, oye. ¿Listos? Calcetas y zapatos fuera. No los vamos a necesitar el día de hoy. ¿Ok? Levanten pulgarcito. El que ya esté listo, sin calcetas y sin zapatos. Bien, Jimena. Muy bien, Mateo. Quita las calcetitas, Mateo. Traten de quitárselo ustedes, chicos. Muy bien. ¿Listos? ¿Quién más ya está listo? Pulgar arriba, ¿quién ya esté listo? Pulgar arriba, ¿quién ya esté listo? Pedro ya está listo. Regi, ¿ya estás lista? Pulgar arriba. Muy bien. Sofi, ¿ya estás lista? Ok. ¿Quién más ya está listo? Pulgarcito arriba. Damián ya está listo. Ok, muy bien, chicos. Pues fíjense lo que vamos a hacer. Yo también ya tengo mi pie listo. Porque, ¿qué creen? Vamos a pintar con los pies, chicos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pueden colocarse en el piso o pueden colocar su dibujo en el piso y estar sentados en una silla. ¿Ok? Como ustedes se sientan más cómodos. O pueden colocarse sentados en el piso y el dibujo en el piso también. No hay problema, ¿ok? Como ustedes se sientan más cómodos. Si quieren estar sentados en la silla y su dibujo en el piso. O bien, si quieren estar totalmente en el piso. ¿Sale? Tengo que estar en el piso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, chicos, van a intentar... Porque todos vamos a intentar, ¿eh? Yo tampoco lo he hecho. Vamos a hacer todo el procedimiento como si utilizáramos nuestras manos, pero ahora vamos a usar los pies. Vamos a tomar nuestro pincel con los pies. ¿Ya vieron? Aquí tengo ya el pincel con mi pie. Vamos a tomar agua. Así. Vamos a tomar nuestro color de la acuarela. Quiero mi flor morada. Voy a tomar pintura. Y ahora sí voy a empezar a pintar mi dibujo. Con mi pie. ¡Ah! ¿Ya vieron cómo muevo los dedos? Vamos a ver quién no se sale de la línea, ¿eh, chicos? Vamos a tomar más agua. Más pintura. Aquí tengo la pintura. Y vamos a pintar. Vamos a A ver quién no se sale de la línea, ¿eh, chicos? Yo ya me estoy saliendo. ¿Ya vieron cómo muevo mis dedos? ¿Y el pincel también se mueve? ¡Ah! Ya pinté un pétalo, miren.
pude pintar un pétalo. Y ahí está mi pétalo morado. ¿Ya vieron? Pude pintar uno. Ahora voy con el otro, ¿va? Voy a hacer una flor de muchos colores. A ver si puedo. Igual vuelvo a tomar. No se vale usar las manos, ¿eh? Para pintar no se vale usar las manos. Para tomar los materiales, sí. Voy a agarrar ahora un poco de rojo. Muevo mis dedos para poder mover el pincel. ¿Ya vieron? Y ahora voy a pasar a mi dibujo. Listo. Miren, ahí va otro. Algo extraño, pero ahí está. ¿Ya vieron? Voy a seguir pintando mi pétalo. Ya llevo un pétalo de color rojo. Ahí está. Tomo color, un poquito de color. Y me paso a mi dibujo. Voy a intentar hacerlo sin salirme de la línea. ¡Ah! Ay, ahora sí, ya vieron que así ya no me salí. Ay. Listo. Ya tengo mi otro pétalo. ¿Ya vieron? A ver cómo van sus dibujos. Vamos a ver quién más está por aquí. Damián. Ay, ¿quién anda por ahí? Vladimir. Muy bien, Vladi. Muy bien, Vladi. Mira, Vladi. Puedes subir un poquito más tu pincel para que no se te caiga. ¿Ves? Pon un poquito, eso, un poquito más arriba. Eso. Mi amis. ¿Quién más anda por ahí? No me estoy enseñando. ¿Dónde está Regi? Ah, ya te vi, Regi. Mira, no me estoy enseñando. ¿No te estás saliendo? ¿Estás pintando muy bien con tu pie? ¡Órale! A ver, enséñanos. ¡Wow, Regi! ¡Muy bien! ¿Quién más anda por aquí? No sabía, eso, que se pinta por bien. No sabía. Por ahí está, aquí en Pedro, también veo que está pintando muy bien. A7F. Muy bien, Pedro, vamos, tú puedes. ¡Eso! Muy bien, Pedro. ¿Quién más tengo por aquí? David. Vamos, David, muy bien. Muy bien. Muy bien, David.
¿Quién más? ¿Quién más anda por aquí? Sam, Samuel. Bien, Sam. Eso, Samuel. Puedes mover un poquito tus deditos para que el pincel vaya de arriba a abajo. Eso, mira, ¿ves? ¿Ya viste? Súper, Sam. Mueve tus deditos. Eso. Muy bien. Quién más anda por aquí? A ver. ¿Quién más? Sofi. ¡Wow! Sofi. ¡Qué padre! Lo pintaste con los pies, oye, y te quedó muy bien. Pintas muy bien con los pies. Te quedó muy linda, Sofi. ¿Quién más está por aquí? Romina, hola, Romi. Hola, hola, ¿cómo vas? A pintar con los pies, Romy. Con los pies estamos pintando, Romy. Ya nos dejó Romina. Muy bien, chicos. ¿Cómo vas, Damián? ¿Cómo vamos, Damián? Estoy muy bien, muy bien. Ay, chica, yo. Ay. Trata de ponerlo bien en tus dedos, Damián, y agarrarlo con fuerza con esos dedos. ¿Dónde anda Fer? Ricardo ya terminó también. ¡Guau, Ricardo! Oye, qué padre pintado con los pies, ¿eh? Muy bien. ¿Ya acabé? ¿Ya acabaste? Estaba yo, unicornio. ¡Qué bonito te quedó! ¿Qué es un unicornio? Arcoíris, dile. ¿Qué dice? Oye. ¡Wow! ¿Qué? Bueno, ni con un arcoíris, dile. Oiga, noticia, ¿eh? Muy bien. Por ahí veo también el dibujo de... Veo el dibujo de David. ¡Qué padre león, David! ¡Guau! Wow, muy bien. Es un regalo para mi mami. Qué bonito regalo para mamá, oye. Luego excelente. Ahí están todos sus dibujos. Muy bien, David. Pero ahora sí ya llegó Fer. Ay, mira, aquí está a Uriel. Junto a todos. Muy bien, Uri. Muy bien, Uriel. Ahí está Fer, que lo está intentando muy bien también. Eso, Fer, mueve tus deditos. Ah,
Muy bien. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién es yo? Mari, que hoy ya terminó Mateo. Yo siempre me dice Mariana. Pero dices... Voy al baño, Miss. Muy bien. Adelante, mi amor. Mati, ¿cómo va tu dibujo, Mateo? ¡Guau, wow, Mateo! Todo un pintor, oye. Muy bien, Mateo. ¡Excelente! ¿Quién más nos falta, chicos? Eso sí quieres. Que se nos está terminando el tiempo. Regi, David, Damián, Romy. Sí, voy a crear tú. Voy a ir a crear. Jimena, ¿cómo vas, mi amor? ¿Cómo vas, Jimena? ¿Sí pudiste con el pie? ¿Sí lo intentaste? ¿Lo intentaste? ¿No lo intentaste? Inténtalo, Jimena. Vas a ver que te vas a divertir. Es muy gracioso. Es gracioso pintar con el pie, oye. ¿Listo? Pues les voy a enseñar cómo quedó mi dibujo, ¿va? Ya sí pude. Sí, hay que intentarlo. Miren, mi dibujo quedó así. ¿Ya vieron? Así quedó mi dibujo. La línea quedó tan derechita. Pero se vale intentarlo, chicos. Es algo nuevo. Mira, a lo mejor ya con más práctica que practicamos seguido, nos sale mucho mejor. Que no se ven tan mal, ¿eh? Les quedaron muy padres. Por ahí vi que hubo dibujos que quedaron más padres que el mío, oye. Les queda muy bien. Pues bien, chicos. Esa fue la actividad del día de hoy. Ya se nos está terminando el tiempo. Espero que les haya gustado mucho. ¿Les gustó la actividad? ¿Quién me habló? Yo. ¿Sam? ¡Wow, Sam! ¡Tu volcán! No me quedó mal. No, nada mal. Te quedó súper bien, oye. A ver, otra vez. ¡Tres minutos! Tres minutos, Sam. Excelente, gracias, mi amor. Oye, vuélvenos a enseñar tu volcán. Pon en la cámara tu volcán. ¡Wow, Samuel! Es otro dibujo que ya había hecho. Se quedó muy padre. Excelente, chicos. Pues muy bien, oigan. Vladimir, ¡wow, Vladi! Mira qué bonita te quedó tu plantita. ¡Qué padre, Vladi! Muy bien, chicos. Lo hicieron excelente, oigan. Pues bueno, queridos pintores, ahora ¿sí? hicimos una actividad. ¿Sí? Seguimos haciendo actividades con los pies. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vladi? Vladi, espérate. Ya, nos tenemos que despedir. Así es, mi amor. Ya nos tenemos que despedir, ¿sale? Espero les haya gustado mucho la actividad de hoy. Se hayan divertido. Sigan practicando en casita. Quienes no pudieron a la primera, pueden seguir intentándolo, chicos. No hay ningún problema, ¿sale? Es algo nuevo, es algo que estamos aprendiendo y hay que practicarlo mucho para que cada día nos quede mejor, ¿sale? Los quiero mucho, chicos. Cuídense mucho. Les mando muchos besos. Nos vemos en la siguiente clase. Les mando otros abrazos también. Se cuidan. Comen rico. Y nos vemos en la siguiente, ¿sale? Bye, bye, chicos. Bye, Pedro. Felicidades. Bye, Fer. Felicidades. Bye, David. Felicidades. Regi, felicidades. Ladi, felicidades. Ricardo, bye, bye. Felicidades, mi amor.
Uriel, te quedó muy padre. Felicidades. Lo estás haciendo muy bien, Uriel. Bye, Mati. Te quedó padre tu dibujo. Adiós, Regis. Gracias, mi. Adiós, Romy. ¿Te espero? Bye, Romy. Me da gusto verte otra vez, ¿eh? Bye, Damián. Bye, bye, Damián. Te está quedando muy padre, Pocoyo. Bye, Sam. Se quedó muy lindo tu volcán. Bye, bye. Ay, qué risa, Mati. Bye, bye, chicos. Cuídense mucho. No, o aquí circulitos en las llantas. Bye. No, Mileto. Ok. Qué padre.